De esta manera, el generaleño Roger Valverde logró la medalla de bronce para Costa Rica en el Campeonato Panamericano de Para Powerlifting o Levantamiento de Potencia que se llevó a cabo en Perú. Saludos Costa Rica, a través de Telesur Canal 14. Me encuentro aquí en Lima, Perú, con el equipo de Para Powerlifting, al cual pertenezco. En horas de la mañana competí y obtuve el tercer lugar en mi categoría, los 65 kilogramos. Ha sido una experiencia bastante grande, bastante fuerte, ya que hay muy buenos competidores alrededor del mundo. En esta competencia participaron equipos de Argentina, Perú, Guatemala y muchos otros. Esta competencia es también clasificatoria para el Para Centroamericano, que se llevará a cabo aquí mismo en Lima, Perú, el próximo mes de agosto. Saludos. Este vecino de Pérez de León forma parte de la selección nacional, que está integrada por 4 atletas. Roger tuvo un accidente en el año 2000 cuando conducía hacia Buenos Aires. Chocó contra un chapulín y por lo trágico del suceso, le tuvieron que amputar su pierna izquierda. Tras lo acontecido, tuvo que optar por usar una prótesis. Valverde pasó por un proceso de rehabilitación que no fue sencillo, pero asegura que con la ayuda de su familia logró salir adelante. El accidente le cambió por completo la vida. No podía llevar a cabo las actividades deportivas. Ahora sabe que a pesar de su discapacidad, puede entrenar y participar en diferentes competencias como esta a nivel internacional.